Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al cuarto encuentro del ciclo Diálogos del Colegio de Graduados en Antropología. Brevemente me voy a presentar para quienes no me conocen. Soy Mariana Lorenzetti, integro, formo parte de la comisión directiva del Colegio del CGA. Antes de comenzar el coloquio que nos convoca, Etnografías Colaborativas en Latinoamérica, conversaciones con Joan Rapaport, y dar la palabra a Cecilia Gerard, quien va a moderar en el encuentro en esta oportunidad y realizará las presentaciones en extenso. Quiero agradecer especialmente a Joan, Mariela, Mónica, Sebastián, que han aceptado el convite a participar de este espacio y a compartir sus experiencias de trabajo. También a Cecilia y a través suyo a quienes integran la Cátedra Libre de Pueblos Originarios y a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que oficia de anfitriona, para que podamos encontrarnos hoy por esta vía. Como saben, quienes nos vienen acompañando en este trayecto, el Colegio de Graduados abrió un proceso de federalización que implica dar visibilidad y reconocer a todos los espacios desde los cuales se hace antropología, hacemos antropología, y bueno, esta es una ocasión para recordarlo y alegrarnos por ello. En esta dirección, además del agradecimiento a Gabriela de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, también agradecemos el acompañamiento del Consejo Nacional Charrúa, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras y del Centro de Estudios en Antropología de la Universidad Nacional de San Martín. Antes de dar la palabra a Cecilia, me resta decir que los comentarios y las preguntas podrán realizarse por el chat de los canales de YouTube por los cuales nos están viendo, nos están siguiendo. Y una vez finalizada la ronda y los intercambios de las exposiciones, se compartirán esas preguntas y esos comentarios para que puedan contestarse y conversar al respecto. Bueno, quiero dar ya entonces el pase a las personas protagonistas de este encuentro, a disfrutar del mismo y, bueno, adelante Cecilia. Muy buenas tardes y muchas gracias, Mariana. El día de hoy tenemos el honor de ser los anfitriones de este ciclo de diálogos del Colegio de Graduados de Antropología de la República Argentina, que es una actividad que, como bien mencioné, pero Mariana, pudimos concretar la articulación con la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. El día de hoy es verdaderamente un encuentro muy esperado porque se anudan trayectorias de investigación que están profundamente entrelazadas y fundamentalmente porque tenemos el honor de compartir con la doctora Joan Rapaport, cuyos trabajos en colaboración con los indígenas del Cauca en Colombia suscitaron muchos debates en Latinoamérica y en Argentina en los últimos años y que en muchos casos tienden a cuestionar y replantear algunos aspectos que hacen a la labor etnográfica. Joan Rapaport es una antropóloga del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Georgetown. Se doctoró en Antropología Sociocultural en la Universidad de Illinois en 1982. Trabaja temáticas vinculadas con la etnicidad, los nuevos movimientos sociales, las metodologías colaborativas, la etnografía y la etnohistoria andina. Tiene una amplia trayectoria y una gran variedad de publicaciones académicas en varias revistas científicas y libros de autoría individual, como Un Renaciente, publicado en inglés en 1994 y en el 2005 en su versión castellana. Entre otros, podemos mencionar The Disappearing Mestizo, Configuring Difference in the Colonial New Kingdom of Granada, publicado en el 2014, y Utopías Interculturales, publicado en inglés en el 2005 y en español en el 2008. En 1998 publicó en inglés el libro que unos años después se editó en castellano con el título La Política de la Memoria, y más recientemente, en el 2020, publicó un fantástico libro Cowards Don't Make History, Orlando Falsborda and the Origins of the Participatory Action Research, que se centra en los métodos de investigación participativa que se desarrollaron en Colombia en la década de 1970 y en el trabajo de Orlando Falsborda y el colectivo La Rosca, que ha trabajado con sus archivos. Actualmente trabaja en un cómic del que nos va a comentar hoy, que es una historia gráfica basada en su investigación sobre Falsborda. Un
una de las promotoras del evento, que es la doctora Mariela Eva Rodríguez, también nos acompaña hoy, es antropóloga social, también integra la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de nuestra universidad por su amplia trayectoria de investigación con pueblos indígenas de la Patagonia. Pertenece a la sección de Etnología del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es investigadora de investigaciones científicas y técnicas. También nos acompaña Mónica Michelena Díaz, que es activista charrúa, integrante de la comunidad Juadén Chalá, de la Unión de Mujeres del Pueblo Charrúa y del Consejo de la Nación Charrúa, del CONACHA de Uruguay. Y finalmente, Sebastián Levalle, que es investigador del Instituto de Estudios de la América Latina y el Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de José C. Paz. También pertenece al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Queremos agradecer finalmente la presencia de la presidenta y la vicepresidenta del CGA, la doctora Silvia Hirsch y la doctora Marilyn Cebolla Badí, quienes darán unas palabras de cierre. Y también nos acompaña la doctora Brigida Renoldi, que integra la comisión del Colegio de Graduados en Antropología. Entonces, antropóloga social de reconocida trayectoria, porque les tengo una fiesta especial. Voy a encargarme entonces de recoger las preguntas que se formulen en YouTube para transmitirlas oportunamente a las expositoras o al expositor. Muchas gracias a Gabriela Carabajal por todo el apoyo técnico y le doy entonces la palabra a la doctora Mariela Rodríguez. Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Graduados por esta invitación para organizar este conversatorio. Especialmente a Mariana Lorenzetti, que tuvimos varias conversaciones sobre cómo preparar este evento, cuál sería la idea, etcétera. Y bueno, y especialmente también a los invitados, a Joan Rapa por estar acá, a Mónica Michelena y a Sebastián Levalle. Bueno, estuvimos pensando durante muchos días cómo organizar esta charla, tanto para Sebastián como para Mónica y para mí es un evento importante porque, bueno, en distintos momentos de la vida y de distinto modo nos hemos nutrido de los trabajos de Joan, de las reflexiones que ha hecho sobre este tema en particular, pero también sobre otros. Y, bueno, es un momento realmente como... importante para poder conversar sobre temas en los que venimos pensando desde hace muchos años, discutiendo, pensando cómo llevar adelante las investigaciones colaborativas y en particular en qué consiste la etnografía colaborativa, si es viable en cualquier tiempo, en cualquier contexto o no, etcétera. En los últimos años, como decía Cecilia, hay un auge en Argentina sobre el tema de las investigaciones colaborativas y aparece en distintos artículos y nombres de mesas de congresos y demás el término etnografía colaborativa. Y en este contexto muchas veces me preguntaba si realmente lo que estamos haciendo entra dentro de esta categoría o no. Y eso me llevó en algún momento, en 2019, a pensar en que quizás... al ver las distintas corrientes que, en las que los investigadores interactuamos con nuestros interlocutores, qué tipos de investigaciones hay, ¿no? Y una de ellas claramente es esta cuestión de la etnografía colaborativa, otra es la investigación colaborativa, que no es exactamente lo mismo, y hay otras opciones, como las investigaciones militantes, que se pensaron en los años 70 en el Cauca, justamente en el contexto de la Rosca, la Rosca de Acción-Investigación, ¿no? No sé, Andrea Olivera, por ejemplo, trabajó con los charrúas de Uruguay y ella pensó su etnografía como una etnografía colaborativa y decolonial. Rita Segato nos habla de antropología por demanda. Bueno, hay como distintas corrientes de pensamiento sobre este tema y yo creo que, o sea, que hay, digamos que mucha de todo esto confluye en lo que llamamos investigación comprometida, ¿no? Que la mayoría de la gente de Argentina que realiza este tipo de trabajo etnográfico en particular con pueblos indígenas hacen investigación comprometida definitivamente, pero no sé si es exactamente investigación colaborativa. Entonces el desafío de este encuentro es un poco pensar qué es la investigación colaborativa y qué es en particular la etnografía colaborativa. En mi propia experiencia ha sido bastante difícil. O sea, era como una especie de objetivo que tenía
desde que conocí a Joan prácticamente en el año 2002, de pensar cómo hacer una investigación colaborativa y en particular una etnografía colaborativa en la provincia de Santa Cruz, que es donde trabajé toda la vida y de donde nací también. Y bueno, y para mí fue como casi siempre esto un desafío, ¿no? No necesariamente algo que pude hacer, no siempre pude hacerlo. Creo que en los últimos años, después de muchos años de trabajar ahí, estamos en un camino que va hacia eso y que quizás podría leerse en esos términos. Lo que sí, en 2013 o 2014, a partir de conocer a los charrúas de Uruguay, ahí sí tuve la oportunidad de pensar como con esto sobre la mesa, ¿no? Cuando conocí a Mónica y a Martín, a Mónica Michelena y a Martín Delgado Cultelli en diciembre del 2013, creo que fue, ellos me invitaron a hacer un proyecto de investigación colaborativa, de etnografía colaborativa con ellos, ¿no? Mónica había leído los trabajos de Joan Rapaport y a su vez también venía siguiendo los procesos de lo que venía pasando en Santa Cruz con el proyecto de recuperación de la lengua tehuelche, de la lengua aónico-aian, y otros proyectos que veníamos haciendo allá. Y bueno, de algún modo había conocido mi trabajo a través de internet. Así que bueno, la vida nos junta a través de Gustavo Verdecio. Y bueno, cuando nos encontramos, Mónica me invitó para hacer esa investigación colaborativa. De ahí en más empezamos a pensar, bueno, cómo se hacía, cuáles eran las posibilidades, armamos un proyecto de investigación para eso. Y bueno, si bien el proyecto no salió financiado, nos dio la posibilidad de empezar a activar a partir de ahí. Bueno, y en particular voy a presentar ahora a Joan. ¿Por qué está Joan en este contexto aquí, no? Yo creo que es una oportunidad que tenemos para que desde Argentina y desde América Latina también se pueda conocer un poco su investigación, que ha sido muy importante para muchas personas, nos ha permitido nutrirnos y pensar a partir de ahí, ¿no? Elaborar otras posibilidades a partir de ese contexto. Y otra cuestión por la cual me parece importante este conversatorio es porque muchas veces pienso que el no ponernos de acuerdo en el mundo académico sobre los significados de ciertos términos, de ciertos conceptos, el no generar consensos, a veces complica la comunicación, ¿no? Porque parece que estamos hablando de lo mismo cuando en realidad estamos haciendo cosas diferentes o al revés, ¿no? Parece que estamos hablando de cosas distintas, pero en realidad estamos haciendo lo mismo. Entonces, esta discusión sobre los términos, para mí es algo que, bueno, que me ha motivado toda la vida, la cuestión de los conceptos y las genealogías y de dónde vienen y las discusiones y cómo viaja la teoría a través de las fronteras geopolíticas, etcétera. Y me parece que, bueno, quedarnos esta discusión puede ser interesante. Hace unos días atrás tuvimos una conversación con un conversatorio también por internet con Martín Delgado Cultelli del CONACHA, del Consejo de la Nación Charrúa, y la discusión que planteamos era sobre el término reemergencia, las reemergencias indígenas, ¿no? Y muchas veces, cada vez que discutimos esto, mucha gente pregunta, bueno, ¿pero qué importan los conceptos, no? Y la respuesta es que los conceptos tienen efectos en la práctica. Y en el caso, por ejemplo, del término reemergencia, si usamos reemergencia o si usamos emergencia o de qué se trata esto de gente que empieza a activar como indígena en el espacio público después de haber sido declarados como pueblos extintos, eso genera consecuencias en la práctica. Entonces, actualmente, por ejemplo, el Estado uruguayo ha decidido negarse a ratificar el convenio 169, ¿no? Durante tres oportunidades, por lo menos, en 2009, 2014 y 2019, Naciones Unidas hace una especie de control de cómo va la situación de los derechos de los pueblos indígenas y ambientales en los países, ¿no? El EPU se llama, un examen anual que se hace. Y en estas tres oportunidades, Naciones Unidas dijo al Estado, les recomendó al Estado uruguayo que debían ratificar el convenio 169. Al día de hoy, Uruguay se sigue negando a ratificar el convenio porque dice que en Uruguay no hay indígenas. Y entonces lo que está debajo de esto es, bueno, la definición de qué es ser indígena.
y cómo se vincula esto con gente que está reorganizándose y empezando a activar más fuertemente en el espacio público. El proceso de los charrúas en Uruguay comenzó hace más de 30 años. Sin embargo, al día de hoy, la mayor parte de la sociedad sigue pensando de que no hay indígenas. Y esto empezó a cambiar hace relativamente muy poco tiempo atrás, cuando el año pasado desde el CONACHA empezaron a promover un petitorio para que se declare a Salsipuedes el último lugar de la masacre charrúa, que se declare como sitio de memoria. A partir de ese momento, empezaron a recolectar apoyos, adhesiones, y entre otras hubo adhesiones del ámbito de la antropología. La mayoría de los antropólogos apoyaron este petitorio, ¿no? Y fue una novedad porque hasta ese momento la antropología venía como muy reticente también a creer en la existencia de indígenas en Uruguay, ¿no? Un país que se ha concebido como la Suiza de América, un país blanco, sin indígenas. Entonces, para los charrúas ha sido un problema realmente muy complicado demostrar su existencia, y muchas veces los han tildado de locos, de desquiciados. Y una parte importante y responsabilidad de esto está justamente en la antropología. Cada vez que los charrúas planteaban esto ante el Estado, les ha tocado en varias oportunidades que funcionarios les dijeron, bueno, si ustedes quieren que el Estado los reconozca, vayan con los antropólogos. Cuando los antropólogos los reconozcan, entonces el Estado los va a reconocer. Que en la actualidad la antropología de Uruguay esté sensible ante esta situación es un cambio muy importante. Y parte de nuestro trabajo, digamos, colectivo, quizás de investigación colaborativa, ha tenido mucho que ver con eso, ¿no? Como tratar de generar impacto en el ámbito académico, porque sabíamos que era un espacio necesario para el apoyo de los reclamos del movimiento charrúa. Así que, bueno, voy a contar muy brevemente en 2 minutos cómo la conocí a Joan. Fue mi directora del doctorado en el 2002. Yo fui estudiante de Georgetown, donde hice ahí el doctorado en literatura y estudios culturales. Mi formación es una formación que ha ido saltando por distintas disciplinas. Estudié la licenciatura en antropología, pero después hice una maestría y un doctorado en literatura, y actualmente participo muy activamente en grupos vinculados con gente de antropología social, pero también de arqueología y también de antropología biológica, y con gente que hace historia, porque también hago trabajo de archivos y participo en esas discusiones. Entonces, bueno, es una formación que ha ido por muchos caminos distintos, donde la antropología es uno de ellos, y sinceramente siento que la etnografía al día de hoy me sigue sirviendo como una herramienta. Recuerdo cuando era estudiante en Georgetown que Joan recomendaba a sus estudiantes de literatura que hagamos etnografía, ¿no? Bueno, yo ya tenía la experiencia, pero había gente que venía de literatura y que nunca había pensado en hacer etnografía. Y para mí eso fue un aprendizaje importante, porque entendí que la etnografía no era privativa solo de la antropología, sino que podía servir para pensar otras investigaciones desde otros lados, y que tenía un potencial enorme, y especialmente cuando uno lo piensa en estos términos como la etnografía con adjetivos o adjetivada, ¿no? Militante, activista, colaborativa, comprometida, etc. Y quizás una nota de color, pero que no es menor, el primer encuentro que tuvimos con Joan, yo le había enviado un mail larguísimo, porque todavía estaba en la transición entre la tradicional comunicación epistolar y el correo electrónico. Y bueno, cuando nos encontramos en Washington D.C. antes de empezar el doctorado, yo estaba todavía, no había sido como convocada por la universidad para ser estudiante, estaba todavía en el momento previo, y lo primero que me preguntó Joan fue si conocía a Hernán Vidal, y fue muy emocionante porque Hernán Vidal es un antropólogo que falleció en el año 98, en un accidente de tránsito, justamente en la frontera entre Río Turbio y Puerto Natales, en la Patagonia Austral. Vivió en Tierra del Fuego durante muchísimos años e hizo un trabajo muy importante en ese lugar. Y si bien no estaba pensando en estos términos, en investigación colaborativa, era algo que venía haciendo, sin llamarlo de ese modo, ¿no? Y bueno,
Hernán de algún modo fue marcando mi camino en mi investigación en Santa Cruz, quizás después de muerto, ¿no? A través de sus lecturas y a través de gente que se me fue presentando en el camino, muchas personas, muchas que me hablaban de Hernán en distintos contextos, ¿no? Entonces, de alguna manera, siento que, que esta conexión con Joan fue propiciada de alguna manera por Hernán también, ¿no? Como tantas otras personas que ha puesto en ese camino. Así que, bueno, le doy la palabra entonces para que Joan se presente y nos cuente desde su experiencia qué es la investigación colaborativa. Últimamente Joan está un poco, quizás, no sé si distanciada o crítica de qué es la antropología o si es importante o no hacer etnografía. Pero, bueno, acá tenemos un grupo de fans de las etnografías colaborativas y de sus trabajos. Así que, bueno, vamos a escucharte, Joan, que nos cuentes tu trayectoria y, sobre todo, bueno, lo último que estás haciendo en relación con el libro de Fast Board, de los cómics, que es tan interesante. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Yo voy a hablar muy corto, porque ayer en la noche Mariela me mandó una lista de preguntas de discusión y fueron tan interesantes que yo dije, no, eso es mucho más interesante que una presentación mía. Entonces, la presentación mía va a durar, yo qué sé yo, como 7 minutos, algo así. Y voy a intentar compartir pantalla con ustedes. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, se ve perfecto. Bueno. Simplemente lo que voy a mostrar son carátulas de libros. Como verán, todos están en castellano. Todos están traducidos. Yo comencé a trabajar en Colombia en el 73. Como estudiante de pregrado, porque hubo una escuela de etnografía en Silvia Cauca y yo no sabía nada sobre Colombia, pero era el único sitio en América Latina en donde yo podía pasar un semestre aprendiendo etnografía. Y fui allá después de haber leído The People of Aritama, el pueblo de Aritama, la gente de Aritama, creo que se llama, de Gerardo Raquel Domatoff, y 100 años de soledad. Y me interesó en seguir trabajando sobre Colombia cuando fui al doctorado en el 76. Sí, en el 76. Comencé a hacer muchas lecturas y me di cuenta que lo que yo había pensado que era mito también tenía sus antecedentes históricos y que la manera en que se tejía la memoria en tierra adentro, Cauca, entre los nazas, que en esa época se llamaban los paeses, obedecía a la geografía. Estaba estudiando en un programa doctoral en donde había mucho interés en estudiar la geografía sagrada. Entonces, el estudio en tierra adentro se insertaba perfectamente en las discusiones que teníamos entre los estudiantes y con los profesores. Y comencé a trabajar en tierra adentro. Esa no era una investigación colaborativa. Porque no había espacio en esa época para la colaboración, por lo menos en el sentido que tenemos hoy. Trabajé en archivos, especialmente sobre el siglo XVIII,
y también pasé mucho tiempo en varias comunidades en Tierra Intro Cauca. Pasé 2 años ahí. Y en un viaje a Quito, al Archivo Nacional del Ecuador, fui al otro archivo de Gijón y Camaño, y ahí encontré un señor que estaba trabajando lo mismo que yo. Se llamaba Víctor Daniel Bonilla. Era miembro de la Rosca de Investigación y Acción Social, o había sido miembro. Un colectivo de investigadores que querían crear una investigación militante. Una metodología que a lo largo del tiempo se desarrolló en lo que conocemos hoy día como la investigación acción participativa, IAP. Entonces, cuando trabajé en Tierra Intro, no encontré tanta documentación y quería trabajar en un sitio en donde había más documentación para ver el juego entre la memoria oral y la memoria escrita. Y en los 80, en Nariño, en la frontera con Ecuador, los indígenas pastos estaban en una lucha por el territorio, estaban recuperando tierras, y fui a trabajar en Cumbal, que es la imagen un poco borrosa porque de todos los libros míos es el único que no se puede conseguir en forma digital, en español. En inglés tampoco. No, creo, no sé en inglés, pero en castellano no, solo está en libro físico. Había más documentación en los archivos sobre los pastos y fui a trabajar ahí. Ahí intenté hacer algo más colaborativo porque había más espacio. O sea que había ciertos miembros de la comunidad interesados en mi investigación y participaron como co-investigadores. También compartí todos mis materiales. Había muchísimas horas de entrevistas y documentación de archivo y compartí todo ese material con la comunidad. Y era una idea muy inmadura de qué es colaboración porque nunca pudieron procesar eso. Hoy día la juventud de ahí está trabajando con los materiales, pero en esa época no había espacio, no había una organización para trabajarlo. Mi interés entonces siempre ha tenido que ver con el uso de la memoria en contextos tanto académicos como en contextos de memoria popular. En este sentido, también he trabajado sobre la zona alrededor de Bogotá, los muiscas, en el siglo XVI, XVII y XVIII. No voy a hablar mucho sobre eso aquí, pero escribí un libro en colaboración con un historiador de arte sobre la alfabetización, pero entiendo por alfabetización mucho más allá del alfabeto, porque también es el uso de la imagen visual en la colonia. Y después me interesó por el mestizaje en el siglo XVI y trabajé eso. Pero es decir, si hay preguntas, después puedo contestarlas. Creo que el interés central aquí de mi presentación es el trabajo colaborativo. Durante el tiempo en Tierra Intro, al final del tiempo en Tierra Intro, Víctor Daniel Bonilla me presentó a Luis Guillermo Vasco. Y Luis Guillermo Vasco había emprendido un trabajo con los Misak, que en esa época se llamaban guambianos, que también viven en el Cauca. Y era un trabajo de colaboración entre él como académico y un comité de investigadores indígenas y un narrador importante de la comunidad.
El trabajo que hicieron giraba en torno a conceptos, conceptos cosas. Ellos veían que, por ejemplo, el sombrero de paja y otros artefactos estaban en forma de espiral. Hablaban de que cuando la gente se visitaba y se conversaba, era una ida y venida que era como una espiral. Y comenzaron a usar esos conceptos para regir la investigación, para organizar sus escritos, para entender mejor qué es la memoria Misak y qué tiene que ver con el territorio. Y eso me interesó mucho porque me daba ideas sobre cómo se podría hacer un trabajo colaborativo. Formamos un equipo interétnico, yo, mi esposo David Gao, que trabaja el desarrollo, Susana Piñacue, que en esa época era miembro del Programa de Educación Bilingüe del Consejo Regional Indígena del Cauca, Adonías Perdomo, que ahora trabaja con el CRIC, pero en esa época estaba independiente del CRIC, era pastor evangélico en la comunidad de Pitayó. Tulio Rojas y Miriam Amparo Espinosa, profesores de la Universidad del Cauca. Y la idea era, desde nuestras diferentes posiciones, crear un equipo, no para hacer una investigación en conjunto, sino para que cada uno hiciera su propia investigación compartiendo conceptos para regir las diferentes investigaciones. O sea que era como una especie de seminario en donde podíamos compartir diferentes metodologías, diferentes aproximaciones. Cuando pedí el permiso al CRIC de trabajar sobre el CRIC, el presidente del CRIC en esa época era Jesús Piñacue, él me dijo que daba el permiso siempre y cuando trabajáramos con instancias del movimiento indígena, y comencé a trabajar con el Programa de Educación Bilingüe del CRIC. Y dentro del PEBI, tenían financiación para hacer una historia de su programa, y comenzamos a organizar entrevistas, a reunirnos con los maestros y a redactar una historia del programa. Una historia que ahora están haciendo, hicimos los primeros 20 años, ahora están haciendo los próximos 20 años que seguían después de nuestro libro. Nosotros habíamos decidido hacer algo parecido a lo que hizo Vasco en Guambía, que era trabajar a partir de conceptos indígenas. Pero nos dimos cuenta de que CRIC era una organización multiétnica. Había varias etnias indígenas dentro del CRIC. Y decidimos que mejor que apelarnos a una sola etnia, era buscar conceptos desde la cultura de la organización. Y eso es lo que hicimos. Y ese libro se puede conseguir en el internet. Desde ahí, con todo ese trabajo, cuando hacíamos las reuniones del equipo para Utopías Interculturales, varias personas hicieron transcripciones, no solo de las entrevistas, sino de nuestras reuniones. Y una de esas personas que nos ayudaba era Livia Tatay, que trabaja en el CRIC, también es antropóloga. Y ella me mencionó que le parecía muy interesante la dinámica del equipo, de cómo los miembros de los diferentes grupos reaccionaban ante las propuestas de los otros. Es algo que yo no podía sentir. Yo sentía que había una dinámica, pero no la podía ver por estar inmersa en ella. Y decidí
que sería interesante hacer una investigación etnográfica de equipos colaborativos de investigación etnográfica. Y había varios equipos que me interesaban. Uno de esos equipos está en la Patagonia y por lo menos un miembro de este equipo está aquí, veo en los comentarios. Había un equipo en Chiapas y me interesaba también el taller de historia oral andina en La Paz. Decidí que el primer capítulo iba a ser histórico, que quería ir al padre o al ancestro de todas esas aproximaciones colaborativas a la etnografía. Y me di cuenta que el archivo de Orlando Fals Borda estaba abierta a la consulta, tanto su archivo general que está en la Universidad Nacional en Bogotá, como su trabajo en la costa con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, que contribuyó a lo que conocemos hoy día como IAP. Entonces fui a hacer este trabajo, más que todo en Montería, en la costa, en el archivo de Montería. Y con los pocos que sobreviven de esta experiencia, más que todo los investigadores externos, porque hay muy pocos de los colaboradores campesinos que están vivos hoy en día. Ese libro acaba de salir, se llama El cobarde no hace historia. Entiendo que es casi imposible bajar la versión digital de la página de la editorial, pero desde la página de Amazon se puede. No me gusta mucho hacer propaganda a favor de Amazon, pero ahí pueden bajar ese libro en formato digital en castellano. Y ellos trabajaron recuperando historias del siglo XX de varias luchas campesinas con la idea de usar las instituciones, las estrategias, las ideas en la organización de la lucha campesina en la década de los 70. Uno de los métodos que usaron para compartir esos trabajos fue a través de cómics, de historietas. Y trabajé mucho con las historietas porque me di cuenta que a través de las historietas podía entender qué era participación y qué era investigación para la gente. No voy a hablar mucho de eso ahora porque no hay tiempo. Pero si tienen preguntas después, y he hecho muchas presentaciones que están grabadas en internet. Hice una en la universidad en Antofagasta, hice otra en la Universidad Javeriana, también hay unas presentaciones en inglés. Lo que me sorprendió a través de este proyecto era que yo antes había leído mucha crítica sobre Fals Borda y su paternalismo y críticas de la IAP, que realmente los antropólogos no participamos mucho en la IAP, sino que es gente de educación, sociólogos y muchos activistas. Y creo que uno de los problemas que tenemos es que nunca hemos estudiado a fondo qué es que hacían. Y viendo, trabajando tanto con los miembros del equipo de investigación, trabajando con los documentos de archivo, trabajando con artistas de cómics que me ayudaron a entender esas historietas y cómo estaban organizadas y cómo se las hacían. Y luego en talleres que hice con organizaciones que hacen IAP en Colombia, me di cuenta que
se necesita un diálogo entre los antropólogos que hacemos lo que llamamos etnografía colaborativa y la gente que hace IAP, porque si no estamos reinventando la rueda cada uno y estamos perdiendo la mitad del cuento. Como el centro de esta investigación fue la producción de historietas, entré en una colaboración con Altaís Comics, un colectivo de creadores de cómics en Medellín, y comenzamos a hacer un cómic basado en mi investigación sobre Falsborda. Simplemente les voy a mostrar dos páginas. Estas dos páginas que muestro que no... La segunda no sigue de la primera, son fotos de dos páginas dispersas en el primer capítulo del libro que está en la página de Altaís Comics. Solo hemos hecho un capítulo, hay cuatro. Muestra para mí qué era investigar, qué tipo de información usaba, cómo tenía que ejercer la imaginación, porque creo que el centro de tanto de la colaboración como de la IAP es el ejercicio en conjunto de la imaginación. La investigación no es una simple sistematización de datos. Nosotros lo sabemos, pero muchas veces los estudiantes no lo saben y la gente con quien trabajamos no lo sabe. Es un ejercicio de la imaginación, que es lo que muestro en estas dos páginas. Ese cómic es un trabajo de colaboración. Yo lo entiendo como otro proyecto de colaboración con artistas. Lo que hacen aquí es reinventan las entrevistas que hizo Falsborda con dirigentes campesinos. Y cuando los dirigentes narran su historia, lo que muestran ahí son copias que vienen de los cómics. Y en la próxima página pueden ver a mí leyendo los cómics. Todavía estoy tratando de analizar cómo es etnografía hacer este trabajo con creadores de cómics. Que no es que sea más fácil leer los cómics que el libro, es diferente, hace un argumento diferente, posibilita un ejercicio de la imaginación por parte del lector que es diferente. Y estoy tratando de entender eso y lo entiendo también como colaboración. Bueno, a mí me parece que las preguntas que me hicieron son mucho más interesantes que mi presentación, entonces voy a quedar ahí. Gracias. Quizás a lo mejor podemos hacer entonces la ronda de preguntas con las otras exposiciones, Mariela, Sebastián y Mónica. Sí, vamos a hacer, si por ahí darle a Mónica y a Sebastián que se presenten, que cuenten un poco cuáles son sus ideas sobre esta charla y después hacemos el círculo ya abierto. Ok, dale. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un gran placer y honor estar aquí en esta mesa. Bueno, yo soy activista charrúa desde hace más de 36 años y bueno, he estado trabajando por la recuperación de la memoria de mi pueblo. Conjuntamente con otras mujeres, porque en el pueblo charrúa somos las mujeres las que guardianamos, las que somos las guardianas de la memoria.
Bueno, quería contarles que mi conexión con Joan Rapoport viene del año 2010, cuando yo hice un diplomado, fui becaria, como Consejo de la Nación Charrúa, que me presentó a un diplomado para el fortalecimiento del liderazgo de la mujer indígena, de la Universidad Indígena Intercultural, del Fondo Indígena, y del CIESAS también estaba a cargo de la doctora Araceli Burguete, del CIESAS, este diplomado. Y bueno, en este diplomado, como prueba final, había que presentar un trabajo de investigación, una etnografía, y bueno, y para eso nos pedían un formato, una forma de investigación que era a través de mis tutores, de un tutor académico, pero también de un tutor ancestral. Bueno, como tutora académica elegí a Andrea Olivera, que es una, en ese momento era doctorante, estaba haciendo su doctorado en antropología de la universidad, para la Universidad de Lausanne, Suiza. Y para mi tutora ancestral elegí a la Inchalá, a la hermana Mari Correa, que ella siempre me había apoyado, había sido mi fuente de consulta en cuestiones de espiritualidad, en cuestiones de relacionamiento, en cuestiones de como visión charrúa. Entonces a ella la elegí como tutora ancestral. Y bueno, este trabajo da cuenta de la recuperación del proceso colectivo de la recuperación de la memoria de las mujeres charrúas, principalmente rurales, de acá de mi territorio. Y bueno, lo hicimos durante un mes, convivimos con Andrea y con Mari, y hicimos toda una ruta, un recorrido, una ruta que se llama justamente Ruta de los Charrúas, porque ahí donde, a través de esa ruta fue donde se perpetró el genocidio perpetrado por el primer gobierno de la República Oriental del Uruguay. Entonces, a través de esa Ruta de los Charrúas íbamos por los pueblos, por las comunidades, hablando, conversando con las mujeres charrúas que en ese momento participaban muchas de ellas, no todas, pero de LUMCHA, que era la Unión de Mujeres del Pueblo Charrúa, que habíamos fundado en el año 2004, conjuntamente con las Hermanas Charrúas de Entre Ríos. Es una organización de carácter binacional. Entonces, a través de LUMCHA fuimos trabajando con las mujeres y me inspiré para la metodología del trabajo, consultando con Andrea y con Mari. Me inspiré mucho en el trabajo de Joan, de Más Allá de la Escritura, y ahí fui conociendo también a otros autores, como Podestá, Lassiter, bueno, entre otros, y conociendo lo que era la etnografía colaborativa. Yo ya en el año 2007 había entrado a la carrera de antropología, y porque, como contó Andrea, en el año 2005, durante la ascensión del primer gobierno de izquierda de aquí de Uruguay, fuimos a hablar con una diputada que en el momento de la asunción en el Parlamento, ella era en la apertura de las cámaras, ella había dado un discurso muy importante para nosotros porque había nombrado justamente la participación de los charrúas en la gesta artiguista, en la gesta libertadora de lo que es contra los españoles. Y nos pareció importante hablar con ella, y ella nos dijo, bueno, vayan con los antropólogos. Si los antropólogos los reconocen, nosotros también. Y ese fue un desafío para mi comunidad, que todavía no existía el CONACHA, que es la comunidad charrúa bajo Inchalá. Y después fue un desafío para el Consejo de la Nación Charrúa, que fundamos en el año 2005 con 6 agrupaciones, asociaciones y comunidades indígenas de diferentes puntos del país. Fue un gran desafío porque en toda una época de los 90, y el movimiento charrúa surge en el año 89, pero tanto en la década del 90 como en los 2000, había una resistencia feroz de parte de la antropología, había mucha actitud crítica y mucha también bastante violenta hacia nosotros, de referentes históricos de antropología, de la academia, como Renzo Piugarte, como Daniel Vidar,
que cada vez que nosotros irrumpíamos en la esfera pública, él nos mandaba, nos decía por qué no nos cortábamos las falanges si éramos charrúas, con una actitud muy, muy esencialista. Aquí Uruguay es un país donde el imaginario es que el país sin indios por excelencia, la Suiza de América. El Uruguay es un país que ha recorrido todo un camino de espaldas a América, donde la representación simbólica de la extinción indígena es muy fuerte. Y bueno, y tuvimos que trabajar muy, muy duro. Y parte del fruto de este diplomado, yo quería poder, con Mari, que también es también activista, queríamos poder dar insumos para empezar a recorrer un camino de investigación también propia, desde nosotros mismos, dando voz a mujeres rurales, charrúas, que nunca antes habían tenido voz, pero también es como que al darles voz a ellas, era como darles voz a mi madre, a mi abuela, que también habían sido rurales, pero también para nosotros que somos urbanas, era como conectar con esas mujeres que tienen un vínculo fuerte con el territorio. Y bueno, también es co-teorizar con ellas y encontrar, para mi sorpresa, muchas conceptualizaciones de la cosmovisión, del vínculo con la luna, por ejemplo, muy importantes e interesantes y diferentes a lo que teníamos las mujeres urbanas charrúas. Entonces, fue un trabajo de co-teorización con todas estas mujeres importantísimo que hicimos. Yo lo considero importante porque marcó mi vida, fue un antes y un después. Por eso respeto mucho a Joan y a todos los antropólogos del mundo, porque hay muchos, desde australianos hasta palestinos, como Sai, que han trabajado para la descolonización de la antropología. Entonces, para mí fue muy importante poder entender lo que es la etnografía colaborativa. Yo no sé si realmente lo llevamos a cabo como lo hacen en otros países, pero bueno, acá a la manera charrúa lo llevamos a cabo. Así fue muy interesante también los diálogos internos en ese equipo de trabajo que conformamos, esa tríada, donde Andrea tenía la mirada académica, Mari tenía la mirada nativa y yo me consideraba como dice una hermana del trabajo de Más Allá de la Escritura, como una charrúa, pero de frontera, ni de adentro ni de afuera, porque estaba estudiando antropología, o sea que tenía algunos elementos, pero también tenía también la esencia charrúa. Entonces, era como estar en las cámaras, pero también detrás de ellas. Y así fue porque también se hizo un video de esta etnografía y bueno, este fue un largo proceso, comenzó allí, pero luego nosotros con Martín Delgado, que es otro joven, que también creo que fue en el 2009 que comenzó a estudiar la carrera de antropología, empezamos a dialogar, que es también del CONACH, es un referente muy importante del Consejo de la Nación Charrúa, es un joven muy, muy activo y muy abierto a todas estas formas diferentes de hacer etnografía. Y bueno, con él y justo con Mariela Rodríguez y junto con Stephanie Baudry, que es una antropóloga de Canadá que estaba haciendo trabajo con nosotros, recorrimos unos lugares también del interior de Tacuarembó, Tacuarembó es un departamento donde tiene la mayor porcentaje de población indígena y donde están muy fuerte arraigadas las tradiciones y las costumbres y también la cosmovisión charrúa. Entonces, allí hicimos un trabajo de campo muy interesante con Mariela y bueno, y fue todo un aprendizaje también, porque a la vez que éramos como también, de alguna manera estábamos aprendiendo, ¿no? También de no solamente de las antropólogas, sino también de las personas, de los charrúas que contaban sus memorias y contaban sus resistencias, sus luchas, contaban también sus genealogías, para atrás, toda la memoria ancestral, las luchas de las resistencias y luchas de sus abuelos, bisabuelos, y para atrás varias generaciones. Este trabajo yo creo que nos empoderó a varios, pero tenemos un gran desafío que es la escritura,
porque muchas veces nos cuesta mucho escribir. Y bueno, este, como dice, más allá de la escritura, lo importante es la conceptualización, la coteorización en colaboración. Y creo que empoderarse de la escritura también es como un acto de resistencia, es una forma de resistencia al olvido de estas memorias, es una herramienta también de lucha también. La escritura no es solamente, es un acto también de sanación, principalmente para las mujeres charrúas que tenemos muchas violencias en nuestros cuerpos, territorios, muchas violencias marcadas por nuestras vivencias, no solamente nuestras, sino nuestras madres, nuestras abuelas, que se han ido pasando traumas, que se han ido pasando de generación en generación. Entonces, la escritura también constituye una forma, una herramienta de sanadora. Y bueno, en estos momentos apuesto a empezar a trabajar, y ya lo estoy haciendo con Mariela, con Ana María Magaláes, la escritura colaborativa, pero también ahora mi desafío es empezar a trabajar con una escritura comprometida, una escritura militante, pero también una escritura desde nuestra esencia, desde nuestras memorias, desde nuestras resistencias, desde nuestras territorialidades con las mujeres charrúas. También en el año 2007 quería contarles que nosotros como Consejo de la Nación Charrúa formamos la ESICHAI, que es la Escuela Intercultural Charrúa Itinerante, y justamente la forma, la metodología que utilizamos en esta escuelita, le llamamos escuela, que es una escuela de formación interna, es justamente, hemos utilizado el trabajo, o sea, la metodología empleada en las mujeres charrúas, rearmando el gran guillapí de la memoria, que fue mi trabajo para este diplomado. Nosotros le llamamos, bueno, el rearmado del quillapí, que el quillapí era una capa de cuero que era confeccionada por las mujeres charrúas en forma colectiva. Cada mujer tenía un pedacito, hacía un pedacito de cuero donde escribía, donde dibujaba símbolos que tenían que ver con un lenguaje del clan al que pertenecía, donde contaba las hazañas, donde contaba las historias a través de estos símbolos. Y las mujeres se juntaban para coser estos pedacitos del quillapí y entre todas confeccionaban el quillapí. Hoy en día nosotros sentimos que este quillapí representa nuestra memoria, nuestra oyendao. Y cada vez que portamos el quillapí, o sea, cada vez que nosotros somos conscientes de que siempre tenemos este quillapí puesto, portamos en nosotras las 600 generaciones para atrás. Es como que tuviéramos el poder de esos ancestros encima nuestro. Ese poder que nos empuja, ese poder que nos hace dignos ante la lucha cotidiana, ante la invisibilización, que nos empodera, nos hace fuertes en una sociedad que nos invisibiliza, en una sociedad que todavía no nos reconoce, una sociedad que tiene el imaginario, sigue teniendo que no existimos prácticamente. Y bueno, formamos esta escuela como para comenzar a formarnos entre nosotros mismos. No hay académicos en esta escuela, somos que nosotros los que nos formamos a nosotros mismos. Es un intercambio de saberes continuo. Y bueno, usamos esta metodología del gran quillapí porque cada uno de nosotros tiene parte de ese saber. Es un diálogo de saberes intergeneracional, colectivo. Y Martín Delgado ha puesto en funcionamiento una herramienta que son los círculos de la memoria, de la Oyendao, y donde nos sentamos en círculos en varias oportunidades a través de la ESICHAI. Hemos realizado este tipo de talleres donde con el bastón de la palabra que nos representa porque significa la horizontalidad, cuando portamos el bastón es cuando tenemos nuestro momento para hablar. Y ahí nadie es más que nadie y todos nos escuchamos muchísimo. La escucha es tan importante como el hablar. La escucha casi es más importante que decir lo que uno siente. La escucha del otro, recibir al otro, recibirlo con todo su dolor. Y nosotros también entre todos nos contamos
esas memorias familiares, que muchas veces son muy dolorosas, y muchas veces nos contamos solamente esas memorias en esos círculos, porque fuera de ellos es muy difícil. Martín Delgado tuvo la osadía y la claridad de territorializar estas memorias a través de un trabajo paralelo con la computadora y con un cañón, íbamos haciendo un mapeo de estas memorias, íbamos haciendo de dónde surgen, de dónde es ese abuelo que tiene, esa abuela que portaba esa memoria, que tuvo esa vivencia generalmente de dolor, y para después poder reconstruir las trayectorias geográficas que tuvieron estas memorias. Porque hoy estamos, la mayoría de los charrúas vivimos en las grandes ciudades, en las ciudades, y bueno, nos desterritorializaron porque nos quitaron el territorio, nos robaron el territorio. Nos intentaron robar también nuestra identidad a través de la educación, a través de la educación homogeneizante, que la imposibilidad de poder transmitir nuestras cosmovisión, nuestros vínculos con todas nuestras creencias de los espíritus, del monte, del agua, el espíritu de la luna, del sol, todo ese fuerte vínculo que teníamos con la naturaleza, se fue como hubo un borramiento también de nuestra identidad, pero está dentro nuestro. Es una cosa importante porque cuando empezamos en la década de los 80, que nos decíamos descendientes de charrúas, porque no nos empoderábamos con nuestra identidad, hasta en la época de los 2000 que empezamos a empoderarnos y nos decimos somos charrúas, con mucho orgullo, todo ese trayecto es como que empezamos a estudiarnos entre nosotros, a escucharnos y ver que muchas memorias estaban silenciadas, pero estaban dentro nuestro, que nuestras madres, nuestras abuelas, abuelos, nos habían transmitido esas memorias en silencio. No con palabras, sino con actitudes, con formas de acciones, con vivencias, desde el relacionamiento con el fuego, la luna, que fue un gran descubrimiento cuando vimos que esos silencios también eran significativos y que podíamos traducir esos silencios en esas prácticas, en esa comunión. Y bueno, desde ahí entonces estamos justamente abocados a esta recuperación y integrando como una herramienta muy fuerte la etnografía colaborativa. Pero a la vez estamos trabajando también en el Sichai para tener una forma propia de investigación, una independencia también, porque a veces desde las propias comunidades es muy difícil, que ya han pasado bastantes antropólogos y a veces el concepto que se tiene hay como un estereotipo también del ólogo, ¿no? que le llaman al interior de las comunidades charrúas, que a muchas veces, no siempre, pero algunas veces, al no hacer etnografía colaborativa, lo sentimos como extractivista, lo sentimos como que a veces damos nuestro tiempo, damos nuestra intimidad, porque a veces en las asambleas les permitimos estar y cuando vemos traducidos en sus trabajos de doctorado, no nos sentimos reconocidos en sus palabras, en sus escrituras. Y es por eso que nosotros hacemos un intento, por lo menos lo tenemos en nuestra proyección, de un día tener nuestros antropólogos propios, como Martín, como otros que vendrán, nuestros ólogos propios, para llevar adelante nuestras propias metodologías y desde nuestra propia visión, y sí trabajar con la academia, pero de otra forma, de una manera mucho más horizontal. Ojalá que un día la academia pueda reconocer estas otras formas de conocimientos y otras desde nuestras propias epistemologías. Bueno, muchas gracias. Lo dejo por acá para después ir a las preguntas. Gracias. Bueno, le tocaría entonces ahora a Sebastián hacer su presentación y compartir sus preguntas, sus inquietudes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Para mí también es un placer compartir este espacio con Joan, con Mónica y con Mariela, que son tres personas que admiro profundamente. En ese sentido, quiero agradecer a Mariela por haberme invitado a formar parte del conversatorio. Difícil hablar después de Mónica. Las reflexiones de Joan fueron un insumo muy importante para mi propio trabajo. Yo trabajo también en el Cauca, sobre todo en la zona de Tierra Adentro, una zona donde también Joan trabajó durante muchos años, como comentaba hace un rato. Y me enfoco en las investigaciones que desarrollaron los intelectuales y todavía desarrollan los intelectuales del Consejo Regional Indígena del Cauca, fundamentalmente del pueblo Nasa, que son investigaciones comunitarias e interculturales que fundamentalmente buscan la defensa del territorio y de la autonomía. Y esos intelectuales y esas intelectuales Nasa y los colaboradores y las colaboradoras que participan de estas experiencias son para mí grandes maestros y maestras. Yo suelo decir que la colaboración en mi trabajo aparece como un horizonte esquivo. La distancia geográfica, yo vivo en Argentina, el marco institucional y otras eventualidades que van ocurriendo inesperadamente me impidieron extender la colaboración de forma sistemática en todas las fases, ¿no?, de la investigación. Cuando yo llegué a Tierra Adentro por primera vez, formaba parte de una organización de educación popular en Argentina. Había terminado mi carrera de sociología y estaba buscando conocer experiencias educativas de movimiento indígena, organizaciones indígenas latinoamericanas. Y en Tierra Adentro me recibieron con una apertura especial. El CRIC ya tenía una universidad propia y 30 años de construir un sistema educativo propio. Y bueno, los primeros años entonces de vínculo con los intelectuales Nasa, ese vínculo no estuvo moldeado por los marcos académicos, sino más bien por las lógicas de la militancia. Y en las cuatro estancias que estuve en Tierra Adentro entre el 2009 y el 2018, participé de talleres con docentes, asambleas comunitarias, presenté el proyecto de investigación que después sí tomó una forma académica con estudiantes de la Universidad del CRIC y de otras actividades también. Y bueno, yo pensaba, hay un dossier en donde, de etnografía colaborativa en el que participó Joan también, y Luke Eric Lassister ahí plantea que algunos investigadores seleccionan consultores de la comunidad para que lean y editen, ¿no?, los avances de investigación. Por momentos yo también hice algo así, insisto, no de forma sistemática, más bien transcribía las conversaciones que íbamos teniendo, las enviaba por correo, recibía comentarios, sugerencias. Y el mismo procedimiento pusimos en práctica antes de publicar los resultados de la investigación. Y en este proceso, por momentos, fue posible hacer esto que plantea Joan como constitutivo de la colaboración, ¿no?, la construcción de vehículos conceptuales, la construcción colectiva de conceptos durante el trabajo de campo. Conceptos como reexistencia, memoria avalancha, recordar espirituando, investigación comunitaria intercultural o incluso interculturalidad, fueron construidos o fortalecidos, de acuerdo al caso, en algunas de estas conversaciones. Y para eso apelamos a algunos procedimientos que el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, ya había puesto en marcha en otras experiencias, como por ejemplo durante la traducción de la Constitución Nacional de Colombia de 1991 al Nasayuwe. Joan también estudió estos procesos. Para mí sus trabajos también fueron inspiradores en ese sentido. Yo también seguí trabajando alrededor de eso en comunidades de Tierra Adentro. Y bueno, en ese sentido, las conversaciones que mantuvimos a la hora de construir conceptos, la interculturalidad apareció ahí como una herramienta metodológica, ¿no?, para incorporar y transformar conceptos de la sociedad dominante. Y en ese sentido fue muy importante el trabajo con la lengua Nasa, con el Nasayuwe. Y este proceso de coteorización, en buena medida incipiente, fue desarrollado también en parte apelando a algunos medios digitales como Skype, WhatsApp o incluso el correo electrónico. Yo hubiera querido trabajar mediante talleres comunitarios, varias veces los planifiqué, los imaginé, pero por distintos motivos no pude lograrlo. Sí tuve algunas conversaciones de a dos, de a tres, de a cuatro, pero quería hacer algo más sistemático y, bueno, fueron distintas cuestiones, gente que estaba de viaje, distancias, varias cuestiones que me impidieron hacer eso hasta ahora, ¿no? Todavía no pierdo esperanzas igualmente. Pero entonces, básicamente, lo que hice fue sistematizar y compartir
con los intelectuales NASA, los argumentos que yo iba construyendo a partir del trabajo de campo y del análisis documental. Y sobre esa base es que fuimos desplegando la coteorización. Definitivamente, este es un procedimiento que no habilita, me parece a mí, la profundidad de los encuentros presenciales, aunque pudimos avanzar bastante más de lo que yo hubiera imaginado en un primer momento. Y eso me parece importante resaltarlo porque, bueno, en tiempos como los actuales, tiempos pandémicos, las herramientas digitales pueden también ayudar, ¿no? Pero bueno, por eso comentaba al principio y quiero ir terminando para dejar el lugar a los debates. En todo caso, si después buscamos, surgen la inquietud de cómo funciona efectivamente la coteorización en cada caso, John tiene mucho para decir ahí, sería interesante. Y puedo también comentar algo en relación con los trabajos sobre memoria colectiva que estuvimos haciendo en el último tiempo. Pero bueno, por eso comentaba, digo, que la colaboración parece en mi horizonte esquivo un destino incierto. Creo que en el camino hacia la colaboración vamos atravesando geografías que de otro modo serían impensables y aparecen también cambios de rumbo que nos amenazan, ¿no? Pero yo me pregunto si esa no es una buena forma de conocer, porque al fin y al cabo sería bastante aburrido, ¿no?, investigar sabiendo las respuestas, confirmar al final del camino que ya no hay nada que temer, ¿no?, que el mundo se ordena tal y como lo habíamos imaginado, volver al escritorio y sabernos iguales a nosotros mismos otra vez. En ese sentido, me parece que la colaboración implica mudanzas subjetivas tanto para los académicos como para los sujetos de las organizaciones sociales. Por eso, cuando trabajamos sobre el horizonte esquivo de la colaboración, o al menos en mi experiencia cuando yo lo hago, ni siquiera puedo estar seguro de las preguntas que planteo, ¿no? Entonces, es una especie de investigar para extraviarse, encontrarnos con los otros para salir de nosotros mismos y para regresar también siendo otros con otros. Me parece que ahí se juegan un poco los desafíos, ¿no?, de la colaboración. Me parece que, en ese sentido, una de las cuestiones que me parece interesante de este enfoque teórico-metodológico es que permite llevar el conflicto político, epistémico y también ontológico hasta la cocina de la investigación. Y la apuesta, me parece, en ese sentido, es hacer del conflicto, al que muchas veces le tememos, un motor productivo para la teorización y para la acción política. Dejo por acá, después la seguimos en la ronda de preguntas. Hay varias cuestiones que le planteamos a Joan. Yo personalmente siento que hay un texto de Joan para cada momento de mi vida, para cada instancia. Joan escribió mucho y bueno, hay un montón de cosas que sería muy lindo conversar. Creo que ya hay varias preguntas en el chat, así que voy dejando por acá y después retomamos. Muchas gracias. Bueno, sí, tenemos varias preguntas en el chat, así que por ahí podemos ir compartiendo algunas de ellas. Así, Joan, casi todas son para Joan, así que no sé si Mariana por ahí las podrás leer. Sí, no hay problema. Ahí nos distribuimos con Ceci. Bueno, una pregunta para Joan que hace María Cristina. Pregunta si podríamos... ¿podrías hablar un poco sobre el concepto de participación que encontraste en el trabajo de Fals Borda y qué te inspira para trabajar hoy ese concepto de participación encontrados en los trabajos de Fals Borda? Podemos hacer así y vamos después recopilando las otras, si te parece, Joan. Porque hay cuatro que están medio relacionadas. Acabo de escuchar una presentación de Juan Mario Díaz, un investigador colombiano que vive en Gran Bretaña, que trabaja también con los archivos de Fals Borda, y él argumenta que realmente no teorizaron qué es la participación en esa época, sino que intentaban varias modalidades de participación, y es solo cuando Fals hace contacto con otros investigadores participativos, sobre todo gente que estaba trabajando en Tanzania, uh,
y también en Chile y Venezuela, y en Brasil, que se comienza realmente a teorizar qué es participación. Según, creo que en diferentes casos, bueno, eso remonta a una pregunta que me mandó Sebastián y creo que es el centro de la discusión hoy. Si hay una cosa que se puede llamar etnografía colaborativa, si hay una cosa que se puede llamar IAP, si hay una cosa que se puede llamar participación, si hay una cosa que se puede llamar investigación. Y creo que esto surge del contexto mismo. En el contexto en que estaba trabajando Falsborda en la costa, las organizaciones, los dirigentes campesinos proponían los temas. Había ancianos que habían participado en las luchas, ellos narraban. Los públicos campesinos que escuchaban las presentaciones y que luego leían en los cómics estas historias, participaban con sus propias experiencias. Entonces, en cada momento había otro tipo de participación, pero es muy diferente esto a lo que hicimos en el grupo colaborativo en el Cauca. Y eso tiene que ver con el hecho de que estamos hablando de una investigación que hicimos 30 años después. Ya había mucha experiencia en investigación colaborativa, se había teorizado varias instancias de colaboración, de participación, y creo que fue mucho más horizontal la conversación que tuvimos en los varios equipos colaborativos en los que participé. Esa es la mitad de la participación, porque la otra mitad de la participación, según Rodríguez Brandão, antropólogo brasileño que ha trabajado en la IAP, la otra mitad es la participación de los investigadores externos en la lucha, en las organizaciones. Y eso lo lleva por fuera de la academia y creo que el centro de lo que yo entiendo como etnografía colaborativa es esa salida de la academia. Eso no quiere decir que uno no pueda escribir artículos académicos sobre la experiencia y hacer análisis académicos sobre la experiencia, pero la investigación misma es un proceso de colaboración dentro del cual todos los participantes colaboran no solo en producir conocimiento, sino en luchar. Y bueno, Ricardo Verdún quería preguntar más sobre imaginación, entonces por eso yo había dicho que había varias preguntas emparentadas. Participación y colaboración, yo creo que implica un proceso a través del cual yo como investigadora externa me imagino cómo es trabajar internamente. Y para la gente de la comunidad, tienen que imaginar lo que es ser investigador y lo que quieren que hagan los investigadores externos. O sea que estamos reimaginando nuestros roles y metiéndonos en los zapatos del otro. Creo que de una forma mucho más profunda, con más implicaciones, que la investigación participante y tradicional de los antropólogos.
y haciéndolo por fuera del ámbito académico. Yo sé que es muy diferente en América Latina qué significa pertenecer a la academia que acá, porque nosotros, mi universidad pues quiere ver publicaciones, pero esperan 10 años para que salga un libro de una investigación mía, y no están al tanto de lo que hago. O sea que estas investigaciones que yo he hecho las hago en el sitio y con mis conversaciones en Colombia y tal vez en otras partes de Latinoamérica. O sea que no puedo dejar de pensar como antropóloga, pero como que me escapo un poco de la antropología. Eso lleva a la pregunta que hizo Patricia, perdón, porque estoy robando el trabajo de la moderadora. Pero ella pregunta, ¿qué consejos o sugerencias puede darnos a los investigadores para sortear las dificultades devenidas de una experiencia colaborativa cuando en el trabajo de campo el saldo de las negociaciones con las personas que colaboramos imponen una pérdida de nuestra autonomía y capacidad crítica? Es cierto. Y ese es el problema del encaje de la etnografía colaborativa o participativa con la academia, especialmente con una academia que exige ciertos escritos, ciertos compromisos. Y no sé, para una persona, eso podría hablar de pronto Sebastián, porque su tesis es más reciente. Para mí ha sido fácil porque yo ya era profesora titular cuando comencé a trabajar colaborativamente. Entonces, yo sentía autónoma, pero no autónoma respecto al grupo colaborativo, donde no era autónoma, sino autónoma respecto a mi universidad. Y yo creo que ese es el complique para una persona joven que está apenas entrando en las instituciones educativas. ¿Cómo mantener suficiente autonomía para no perder su puesto? Y no sé cómo contestar esta pregunta. Es un reto que yo nunca he tenido que enfrentar. Y como creo que lo dijo Sebastián, no me acuerdo quién lo dijo, cuando yo hago una investigación y me meto de lleno en una investigación y dejo que la investigación misma me lleve por las narices, yo pierdo autonomía frente a lo que yo planteé al principio, pero para mí eso es lo que es investigación. Y si tengo un equipo o un grupo de interlocutores que pertenecen a la realidad que estoy estudiando y que tienen necesidades, yo no lo veo como una pérdida de autonomía, sino como una reorientación de mi propio trabajo. Yo solo dejé una pregunta que era sobre utopía y no sé si ustedes quieren leer la pregunta o si la leo yo. Es de... La pregunta la hacía... Victoria Guevara. Sí, Victoria, sí. Que ella decía, retomando lo que mencionaba Mariela, el principio de la importancia de los conceptos, ¿qué principios de la investigación sobre la pluralidad étnica en Colombia te condujo al término utopía? Esa era la pregunta y el comentario de Victoria. Es que ellos mismos hablaban de sus utopías.
pero no era utopía como algo inalcanzable. Utopía yo creo que significaba sus proyectos, sus objetivos. Objetivos que tal vez en el corto plazo eran fueran inalcanzables, pero en el mediano o largo plazo sí. En particular, la persona que siempre hablaba de utopías es un investigador NASA que se llama Manuel Cisco, que trabaja la cosmovisión. Y ese es el uso de utopía que uso yo en el título del libro y en el libro. Pero yo creo que vale la pena tener una discusión, porque me preocupo que se vaya a encasillar qué es la etnografía colaborativa, porque yo creo que eso surge de diferentes experiencias y toma diferentes modelos y depende mucho de la gente, que es lo que acabamos de escuchar muy claramente. Y depende de un investigador que se deje llevar. Un investigador abierto o abierta a otras posibilidades, a otras metodologías. Y eso es difícil para los académicos. Y también queremos definir todo. No sé qué dirán los demás. Bueno, voy a hacer un comentario. Creo que una de las cuestiones que está siempre en discusión es el tema de quién maneja la agenda, ¿no? La agenda de investigación. En la investigación tradicional, los investigadores tenemos el control absoluto de cuándo planificamos, qué hacemos, cómo seguimos. Las investigaciones con adjetivos requieren como de otra práctica, que es que esa agenda no la controla uno, en todo caso la negocia, ¿no? Uno tiene sus ideas de lo que quiere hacer, ¿no? Su proyecto armado, que lo hizo en la clase de metodología de la facultad, pero luego en la práctica ese proyecto empieza a ser otro, porque la gente empieza a pedir cosas concretas, porque se comparten los archivos, se comparte el archivo por ahí de las cosas que uno pudo haber encontrado en algún archivo específico estatal o del que sea, y al mismo tiempo los archivos domésticos que tienen su propia manera de catalogar las cosas y de saber qué es lo importante para ellos, ¿no? Yo creo que el punto es ese, ¿no? Como en la medida en que uno tiene una agenda de investigación abierta, las cosas empiezan a pasar y empieza a fluir este ir y venir de pedidos concretos, ¿no? De queremos que investigues tal cosa, desde algo muy, muy, muy pragmático a algo muy abstracto, ¿no? Y que claramente es algo contextual, que no se puede definir la colaboración en cualquier tiempo y en cualquier lugar, sino que depende justamente, como es artesanal, como nuestro trabajo mismo de antropólogas es artesanal, depende de las interacciones, depende del contexto, depende del momento de la trayectoria en el que está cada uno, ¿no? Esto que decía Joan, no es lo mismo cuando alguien está haciendo una investigación para tener un título de licenciatura, de doctorado, el que sea, que cuando alguien ya pasó por esas instancias de evaluación y tiene más autonomía en ese sentido de la academia. Por eso yo creo que es muy valiente, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Andrea Olivera con los charrúas en Uruguay, porque ella hizo su proyecto de investigación colaborativa durante el doctorado. O también el caso de Ana María Magaliaes, que también hizo un trabajo de investigación colaborativa con los charrúas durante su maestría, ¿no? Y eso claramente es un desafío mayor, porque en las clases de metodología lo que se enseña es que primero uno tiene que tener muy claro cuál es su proyecto y después va y se contacta con quien sea, con una comunidad, un colectivo, etcétera. Y la investigación colaborativa plantea otro camino, que es completamente distinto, que implica primero conectarte con la gente, tratar de vincularte con cuáles son sus objetivos políticos, sus desafíos, sus preguntas, sus inquietudes de investigación,
y lo que uno ofrece básicamente es un paquete de herramientas, de mochilas con las que ha cargado a través de distintas universidades o de experiencias de formación educativas, donde no tenemos tampoco tan claro qué es lo que les va a servir, ¿no? Es como lo que se resuelve en esos diálogos. Y para mí es revolucionario realmente el pensar que la producción conceptual, teórica, no está solo del lado de los investigadores, sino que se produce en ese diálogo y que está desplazada hacia el momento de la interacción, del trabajo de campo. Pienso, por ejemplo, en mi propia experiencia de investigación. Los primeros años, cuando estaba haciendo la tesis de doctorado entre el 2007, 2008, 2009, 2010, eran años para mí muy difíciles. Tenía la idea de hacer etnografía colaborativa, pero era muy difícil de llevarla a cabo en la práctica porque el contexto no estaba preparado para eso. No había posibilidades. Estaba trabajando con gente que estaba preguntándose si eran indígenas o descendientes, si estaban en un proceso de organización interna, ¿no? Con muchas preguntas hacia adentro. Y bueno, y había como ciertas cuestiones de la colaboración que abrieron ese camino, pero no los objetivos de investigación los había pensado yo sola, ¿no? Después fueron cambiando y demás en la práctica, pero no fue una investigación colaborativa. Yo creo que eso empieza a ser más fácil en los últimos años, en este proceso de las mesas de diálogo que tenemos desde el 2018, en el marco del proyecto de construcción de dos represas en el río Santa Cruz. Una comunidad, la comunidad FEMMAPU, presentó una medida cautelar porque no se hizo el proceso de consulta previa, libre e informada, y el juez ordenó que se hicieran estas mesas de diálogo. En este proceso, bueno, tuvimos 6 mesas de diálogo y antes de cada mesa conseguimos tener 2 días de encuentros entre asesores y comunidades. Los asesores somos 6, convocados por las comunidades indígenas, 3 son abogados, una arqueóloga, una antropóloga social, soy yo, y una economista. Y lo interesante de este asunto es que cuando empieza la pandemia, la pregunta es, bueno, ¿cómo sigue el proceso de la mesa de diálogo en pandemia? ¿No? Si no se pueden hacer los encuentros presenciales. Y, bueno, tuvimos algunas reuniones el año pasado y a partir de ese momento, a partir del mayo o junio, empezamos a encontrarnos semanalmente, durante todo, desde ahí en más hasta ahora, para pensar cómo seguir, ¿no? Y no es que había un plan prefijado de hacia dónde íbamos, sino que la cuestión se iba dando en esas conversaciones. Y entre otras cuestiones, digamos, lo que nos motivó muchísimo fue que durante estos 3 años discutimos con la Secretaría de Estado de Cultura el tema de la restitución de los restos humanos, el tratamiento de los restos humanos, qué pasa con el material lítico recolectado en las represas por el equipo de arqueología, la comunidad Camusuaike está reclamando que eso vaya para Camusuaike, ¿no? Entonces se empieza a generar toda una discusión en torno a lo que es el patrimonio. Y en esa discusión nosotros planteábamos siempre que patrimonio no es lo que el Estado dice, ¿no? Que para los indígenas patrimonio es otra cosa y la pregunta es si patrimonio es la palabra adecuada. Entonces, tanto insistimos con esto que el año pasado nos preguntaron desde el Estado Nacional, bueno, entonces, ¿qué es patrimonio para los indígenas? Y después de conversar sobre este asunto, la respuesta fue, bueno, es memoria indígena, ¿no? Es la materialización de esa memoria, en todo caso, en alguno, o intangible también puede ser. Pero bueno, fue como todas estas discusiones que se vinieron dando y últimamente estamos trabajando en un protocolo de tratamiento de restos humanos. Y tampoco es que hay un plan claro de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Como que las cuestiones se van resolviendo en el contexto mismo. Y en este mismo contexto aparecen invitados indígenas que han tenido experiencias de restituciones de restos humanos, aparecen invitados académicos que han tenido experiencia en trabajo de archivos, en trabajo en museos, y en estas reuniones empieza a generarse un espacio de discusión, de conceptualización que no habíamos tenido la experiencia antes, a pesar de que estamos trabajando y nos conocemos de hace más de 10 años, ¿no? Pero bueno, el contexto de pandemia habilitó esto, que no hubiera sido posible de otro modo, ¿no? Entonces, si bien la tecnología estaba disponible, no estaba disponible emocionalmente, ¿no? Para comunicarnos en estas reuniones a través de las
plataformas. Y tenemos estas reuniones que duran 2 horas semanalmente y más o menos somos entre 25 y 30 personas. Y bueno, creo que es un espacio que ha generado cosas que antes no habían sido pensables directamente. Entonces, bueno, nada, creo que es eso, que la investigación colaborativa no es una receta de cocina, es una orientación, es un camino, una brújula, una utopía. Yo creo que claramente es eso, ¿no? Utopía en el sentido de lo que orienta el camino, no el resultado final, no el no lugar, sino lo que nos motiva para seguir andando y pensando juntos, ¿no? Bueno, no sé, esa es mi reflexión sobre estos comentarios. Dejo la palabra para los demás. Bueno, acá hay una pregunta en el chat de Débora Gerbaudo Suárez que pregunta, ¿qué sentidos de escritura entran en diálogo? Entre la invitación de Joan de ir más allá de la escritura y la propuesta de Mónica de considerar la escritura como instancia de empoderamiento. Hay otra pregunta de Victoria Guevara, que es para Mónica Michelena. La felicita por la presentación y pregunta, ¿qué lineamientos recomendaría a la resurgencia charrúa, ¿no? Para el hacer etnográfico hoy en día, ¿no? Y pregunta Victoria Guevara, ¿qué aspectos no tan importantes de investigar en la actualidad en relación a los trabajos que han estado? Bueno, hay muchas felicitaciones y muchos comentarios, así que no sé si quieren pasar a contestarlos. Creo que es Mónica que tiene que contestarlas. Bueno, también me gustaría saber la opinión de Joan acerca de la escritura como manera de empoderamiento de las mujeres, porque yo una de las preguntas justamente que quería hacerle a Joan era cómo llegar a empoderar a las mujeres indígenas de base, no a los intelectuales orgánicos de las organizaciones, los líderes o incluso los taitas que se le llaman en Colombia, o no sé, guías espirituales en otros lados, sino a las mujeres comunes y corrientes de base que están participando y otras que no, ¿verdad? Pero en las organizaciones, que muchas veces de una forma muy tímida, pero yo creo que la escritura podría ser una herramienta muy fuerte, muy, muy importante en su empoderamiento como luchadora, como que porta, que tiene un saber y que es importante para toda la comunidad. Entonces, capaz que de manera solitaria, pero también de manera colectiva, cómo emprender esa escritura que muchas veces a mí me ha pasado que he querido también empoderar, pero es difícil en ámbitos en que la escritura no es lo corriente, ni la lectura, donde ámbitos donde lo oral es mucho más común y la oralidad es lo usual, ¿verdad? A través de las asambleas y todo, la oralidad es el primer empoderamiento, la palabra. Si uno sale del silencio y toma la palabra, ya es un paso en una asamblea, por ejemplo, en un consejo, pero a veces pasar eso a la escritura es algo más íntimo. Es algo donde yo siento que se pueden contar cosas que en una asamblea o oralmente en ámbitos públicos no se los puede contar. Es un espacio, ¿cómo explicarlo, no? Porque yo lo he pasado, es algo íntimo a la vez que forma parte también de una élite la escritura, pero que a la vez se puede bajar al pueblo, ¿verdad? Yo creo que el empoderamiento de esas mujeres es muy importante a través de la escritura para que sistematicen ellas mismas esos saberes, reconceptualicen, puedan coteorizar, o sea, que sean independientes de la academia, que puedan, ¿verdad? Que se pueda validar desde la propia sociedad esos conocimientos a través de esa escritura. No sé si me expresé bien, pero bueno, esa era la pregunta. Yo creo que tiene que entrar en diálogo con esas otras metodologías. Y bueno, esa sería mi respuesta a la primera pregunta.
cómo la escritura, ¿no? Cómo jugaría, cómo entraría en diálogo con, justamente con la etnografía colaborativa o con otras metodologías. Después puedo contestar la otra pregunta. Me gustaría que Joan respondiera porque me parece que ella tiene mucho para aportar. Pues yo me he metido en un tipo de escritura que no es alfabética ahora. Y creo que tenemos que conceptualizar la escritura en términos mucho más amplios. He estado trabajando antes de la pandemia, haciendo lecturas públicas en comunidades de las historietas que hicieron en la costa en los años 70, que permiten otro tipo de escritura. Pero eso requiere también colaboración con los que pueden dibujar. En cuanto a historietas, también colaboración con los que reconocen cuáles son las potencialidades, las posibilidades que dan los cómics. Uno de los grupos de investigación colaborativa que me interesa mucho es la red de, no voy a recordarme bien, la red de investigadores, artistas, comunicadores de Chiapas, RACACH, de todas formas. Ellos hicieron un grupo interétnico. Había fotógrafos, más que todo fotógrafos, creo que gente que hacía cine, pintores de diferentes etnias indígenas de Chiapas, y había dos antropólogos, una mexicana, el otro alemán, y una música japonesa. Y lo que ellos dijeron es que no se principia escribiendo los resultados de una investigación. La gente tiene que pensar en la escritura desde una aproximación mucho más básica, mucho más íntima. Y lo que hicieron primero, y creo que hasta ahí fueron, fue escribir sobre sí mismo y lo que esperaban de la interlocución. Y eso posibilitaba una mejor expresión por parte de la gente. Como el eso está en el internet, pero lo voy a poner en los comentarios públicos. Ay, pero yo no puedo ponerlo en los comentarios públicos. Lo pongo en el privado y espero que uno de ustedes lo transfiere a lo público. Es que no está en castellano, pero ahí está el nombre de la página y pueden buscarla. Tiene todo escrito, también tiene todo visualmente presentado, también tienen todo en la oralidad grabada en varios idiomas indígenas de Chiapas y en castellano. Entonces lo pueden consultar. Es la contribución de Xochitl Leyva en esta contribución es que habla sobre ese proceso de escritura. Bueno, muchas gracias, Joan. Nos quedan muchísimas reflexiones, ¿no?, a partir de este conversatorio. No sé, Gaby, si podés incluir a los demás participantes en la pantalla, por favor.
hay muchos saludos, bueno, te puedes en los comentarios. Seguir conversando y de preguntar, ¿no? En la medida, por ejemplo, en que el seguir las agendas de investigación, ¿no? En el caso de las comunidades con las que trabajamos, no nos lleva necesariamente o indefectiblemente a un cuestionamiento de la antropología, ¿no? ¿Me escucha bien? ¿Sí? Bueno. Y en ese sentido pienso cómo de alguna forma Hernán Vidal llegó también a estos cuestionamientos, pero por un camino diferente, ¿no? Por ahí. Bueno, también en lo que ocurre en otros contextos, ¿no? Como el de Tierra del Fuego, ya que estamos saliendo acá por el canal de la universidad, y poder reflexionar también, bueno, cómo las relaciones entre la antropología y los pueblos originarios se impone casi de forma indefectible, ¿no? Hay una relación histórica muy profunda entre los antropólogos y los integrantes de los pueblos originarios, de los propios pueblos, ¿no? Pienso en los trabajos de Bucín, de Champan, ¿no? Que de repente son como fantasmas en nuestros propios relacionamientos, ¿no? Y bueno, y los desafíos también es que ciertos espacios que tratan de constituirse como la cátedra de pueblos originarios, una experiencia colectiva y también colaborativa, ¿no? Donde se pretende de alguna forma, o por lo menos pretendemos producir intercambios que nos lleven a reflexionar de alguna manera sobre nuestras propias relaciones, ¿no? Así que bueno, como todos los integrantes de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad de Tierra del Fuego, agradecemos la oportunidad de haber participado, ¿no? De haber podido colaborar con este conversatorio. Y nos quedamos, bueno, pensando muchísimas cosas. Le doy la palabra entonces, finalmente, si es que no quieren hacer otro comentario, a la doctora Silvia Fish, la presidenta del Colegio de Graduados de Antropología, que va a usar unas palabras también. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, también reiterar los agradecimientos y especialmente a Joe, que nos conocemos hace más de 30 años y hace tiempo que no nos veíamos, creo que ya son más de 30 años. Muchísimas gracias Mariela y Mariana por el armado, la presencia de Sebastián, Cecilia, Mónica. Y también que quiero mencionar que nos han seguido, o se están participando y viendo gente de Chile, Brasil, Paraguay, y España también, Colombia, así que agradecemos, y de muchas provincias de nuestro país interesadas en esta actividad, y que lo que nosotros hemos propuesto ya hace 2 años con estos encuentros, estos coloquios organizados por Mariana y también por Eva Musopapa, es abrir a temas que nos importan mucho en la antropología, a debates, a espacios de diálogo e intercambio, y empezar a pensar colectivamente en estos temas que nos interesan tanto, y entonces también estamos abiertas desde el Colegio de Graduados a recibir propuestas, cuáles son esos temas que nos importan tanto y que nos convocan en particular en estos momentos en el desarrollo de la disciplina. Entonces, muchísimas gracias, y también muchísimas gracias a la Universidad de Tierra del Fuego por ceder, posibilitar este encuentro, que también va a quedar grabado en los canales de la Universidad de YouTube, de la Universidad de Tierra del Fuego y del Colegio de Graduados. Así que muchísimas gracias a todas las personas y todas las personas que nos han seguido y acompañado esta tarde. Bueno, aprovechamos estos segundos para agradecernos mutuamente y agradecer a todas las personas que están haciendo comentarios en el chat. Y bueno, quizás en alguna otra oportunidad podemos hacer un seminario para seguir conversando, porque quedaron muchas cosas en el tintero y muchas ganas de seguir pensando sobre estos temas. Y bueno, muchas gracias, Joan, por sumarte a esta invitación. Muchas gracias a todos. Sí, agradezco a la universidad, al colegio,
Mariela, Mónica y Sebastián. Veo muchos amigos que he conocido a lo largo de los años en los comentarios. Sí, la persona que más tiempo conozco es Silvia, creo. Ya nos estamos envejeciendo juntas. Pero muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, a quienes nos estuvieron siguiendo, a todos los que participaron e hicieron posible este encuentro, y seguramente nos vamos a estar viendo en otras ediciones del ciclo Diálogos, así que bueno, los esperamos, están las puertas abiertas del CEQEA también para recibir otras propuestas de temas o de problemas que nos interesen poner en común y pensarlos en voz alta. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a todos y a todas.